La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha preguntado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que según Díaz, lleva en sus filas a antieuropeístas convencidos de Izquierda Unida como Julián Guita, que apoya la salida de la Unión Europea y del euro, si está a favor de eso y si va a plantear un referéndum como el de Reino Unido para que los españoles salgamos de la Unión Europea. Díaz ha considerado que la salida de Reino Unido de la Unión Europea es una mala noticia para Europa, consecuencia de la irresponsabilidad de los populismos y también de los gobiernos que han llevado la austeridad a ultramar. Generando mucho desconcierto, desilusión y desconfianza en un proyecto que tiene presente y futuro si somos capaces de reconducirlo. Por su parte, el presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, ha reconocido que la salida de Reino Unido de la Unión Europea le entristece y ha propuesto al resto de partidos en Andalucía un gran pacto político y social para proteger los intereses andaluces, lanzando un mensaje de mucha calma y serenidad. Para Moreno, Bonilla es una decisión que será perjudicial no solo para Reino Unido, sino también para el conjunto de la Unión Europea y, por tanto, tendrá un impacto en España y en Andalucía. Por otro lado, la asociación que agrupa a los 7.000 trabajadores españoles en Gibraltar ha lamentado la victoria del Brexit y ya han señalado que afrontan el nuevo escenario con mucha preocupación y miedo que Reino Unido arrastre a Gibraltar en su salida de Europa. Asimismo, ha incidido en la incertidumbre que esta situación puede acarrear los próximos años a llanitos y campo gibraltareños, llamando la atención sobre el hecho de que la primera consecuencia es que ya ha bajado la Libra y los trabajadores extranjeros en Gibraltar cobran en libras.